Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el alumno Miguel Ángel Sansores Chacón, estudiante del Instituto Tecnológico de Mérida Campus Norte. Estoy en la carrera de Ingeniería Ambiental. Esta actividad es la tarea 2, Ecosistemas de México. Yo hablaré sobre el Parque Nacional de Tulum. Y empezamos. Bueno, aquí podemos observar el mapa mental. Como tiene como base el ecosistema, se divide por factores bióticos y factores abióticos. Me voy por el factor biótico, que en sí solamente son los seres vivos, el flujo de energía que ellos generan, los productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, etc. Los factores abióticos, pues son las condiciones físicas, se podría decir, no vivas de lo que es el ecosistema. Se puede decir que se dice es la temperatura, el suelo, el agua, entre otros aspectos físicos. Algunos tipos de ecosistema, que esto se deriva de los factores abióticos, es el terrestre, el acuático, el microbiano, el mixto y artificiales. Bueno, voy a empezar por hablar sobre mi ecosistema, que es el Parque Nacional de Tulum. Este viene dentro de los ecosistemas playa de arena y rocosas. Las costas rocosas están conformadas por diferentes tipos de rocas y formas estructurales. El clima y el oleaje son los encargados de que este tipo de costas tengan la misma forma, muy variables, espinadas, suaves, regulares, estables e inestables. Las costas arenosas, a este tipo de costas también se les conocen, perdón, como playas arenosas. Están consideradas como las más ampliamente distribuidas a lo largo de las costas mexicanas. La descripción del ecosistema, en este caso estamos hablando del Parque Nacional de Tulum. El Parque Nacional de Tulum es la única área natural protegida del corredor Cancún-Tulum y su extensión es de 664.32 hectáreas. Alberga ecosistemas de selva mediana, humedales, vegetación de duna costera, playas y cenotes, donde se desarrollan una gran variedad de especies de flora y fauna representativas de la región. Además, abarca una de las ciudades mayas más visitadas y hermosas de México. Tipos de ecosistemas adentro del Parque de Tulum. Alberga ecosistemas de selva mediana, humedales, vegetación, dunas costeras, playas y cenotes, donde se desarrolla una gran variedad de especies de flora y fauna representativas de la región. Eso ya se había mencionado con anterioridad. Distribución, su superficie total es de 664.32 hectáreas, que incluye superficie terrestre y aguas continentales, abarca lagunas costeras, esteros, lagos de agua dulce, ríos y otros cuerpos de agua. Un ejemplo podría ser cenotes, al igual que superficie marina, cabe mencionar. Su clima es cálido subhúmedo, con lluvias en veranos. Aquí puse pues una captura de la temperatura que está el día 8 de marzo a las 1 de la mañana. La fauna animal tiene gran biodiversidad. Entre estas está el ocelote. Aquí se puede observar su nombre científico del ocelote. Está la zorra gris. Este de aquí en Yucatán se le conoce como Ochomac. El venado de cola blanca se puede observar en la imagen, a diferencia del venado cabrito, que es un ejemplar pues más pequeño. La fauna animal, seguimos en fauna animal, el pecarí de collar, el sereque,
el mono araña, el oso hormiguero, se puede observar en las imágenes. El tepezcuincle, que es un roedor. El cuatí y el puerco espín. Tipo de vegetación, de acuerdo al INEGI, selva perennifolia, vegetación hidrófila y manglar. Acá se puede observar varios tipos de manglar: manglar, mangle blanco, mangle negro, mangle rojo, uva de mar. La palma chic, esta palma aquí en Yucatán se le conoce como guano, si estoy bien. Y el mangle botoncillo. Otros árboles, pues, gruesos sería el chacá y el chechen. Dato curioso, el chechen es un árbol tóxico. Especies endémicas, el loro yucateco. También se conoce como el loro guayabero, calandria. Los servicios ambientales que manejan, pues, son servicios que se pueden encontrar dentro de la área natural protegida, puntos de venta de servicios turísticos de bajo impacto ambiental, actividades de recreación en la playa y observación de flora y fauna. La conservación viene siendo por las playas, cenotes y las especies que se encuentran en este ecosistema, los que mencionamos con anterioridad. Algunos impactos, al igual puse fenómenos naturales. Un fenómeno natural sería el desove de las tortugas marinas, que es entre mayo a noviembre. Este sería un impacto o una amenaza, la ribazón de sargazo. Esto ocurre todo el año. Al igual que los ciclones tropicales, que vienen siendo entre mayo a noviembre. Y pues algún de impacto. Un fenómeno natural, mejor dicho, el cruce de fauna por el camino costero durante la noche. La legislación, por lo frágil de los ecosistemas, no se permite el ingreso de vehículos pesados. Respetar la señalización y las indicaciones de los guardaparques, así como caminar únicamente por los senderos establecidos. No extraer flora y fauna y no usar aparatos de sonido que alteren el comportamiento de la vida silvestre. Creo que sí, considero que esos son los más relevantes. Sencillamente, pues son las reglas del parque. La retroalimentación sería que alberga ecosistemas de selva mediana, humedales, vegetación de duna costera, playas y cenotes, donde se desarrolla una gran variedad de especies de flora y fauna representativas de la región. Además, Samarca, una de las ciudades mayas más visitadas y hermosas de México, dotada de paisajes de ensueño. Se distribuye en superficie total de 664.32 hectáreas. Superficie terrestre, aguas continentales, abarca lagunas costeras, esteros, lagos de agua dulce, ríos y otros cuerpos de agua, al igual que superficie marina. Su fauna animal más relevante es el ocelote, el venado cola blanca, mono araña, zorro gris, oso hormiguero, puerco espín, etc. Al igual que su flora, contiene mangle blanco, mangle negro, palma chic, etc. Algunas preguntas que se pueden hacer. ¿Conoce alguna especie de este ecosistema? ¿Qué tan importante crees que sea este ecosistema para el país? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este ecosistema? ¿Respuestas? Sí, esa es de la primera. Sí, se conocen porque compartimos casi la misma biodiversidad en la península yucateca. Solo algunos factores cambian. La segunda genera una gran influencia por la concentración de ecosistemas y especies, al igual de ser un sitio más emblemático de la costa de Quintana Roo, debido a una ubicación privilegiada y la excelente conservación ambiental. La última, lo que llama la atención es la gran popularidad que este parque tiene hacia el turismo, al igual que su gran conservación de flora y fauna. Pues
Esto sería todo de la presentación. Muchas gracias por ver el video. Y nos despedimos. Hasta luego. Gracias.